¡Hey, parceros escuteros! Los saludamos una vez más. Para el día de hoy tenemos un unboxing y primeras impresiones del scooter InMotion L8S. Mientras, les vamos contando sus especificaciones. Yeah Scooter, el equipo detrás de ser el distribuidor autorizado de la Zero Scooter para Colombia, nos trae una propuesta muy práctica, divertida y con mucho estilo para los recorridos de última milla de parte de la marca InMotion. El InMotion L8S tiene la receta perfecta combinando versatilidad de manejo, practicidad de su uso cotidiano, muy bajo peso en un diseño tan pulido que lo reúne todo en apenas un chasis de 12 kilogramos, haciéndolo quizás uno de los vehículos más prácticos que puedas adquirir. Y sí, es que si este pequeño scooter cuenta con un potente motor de 250 vatios alimentado con una batería de 36 voltios con capacidad de 8.7 amperios, por lo que es capaz de lograr recorrer hasta 35 kilómetros a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. También se puede superar pendientes de hasta 15 grados de inclinación. Para el apartado de frenos, viene equipado con un freno electrónico regenerativo, un freno de tambor en la rueda trasera y un último freno de emergencia accionado por fricción mientras se pisa el guardabarros trasero. Sus ruedas son de 8 pulgadas, la frontal una rueda maciza donde monta su motor sin escobillas y la trasera neumática para brindarnos el confort en conjunto a su amortiguador delantero. Tiene una capacidad de carga de hasta 100 kilogramos y un excelente equipamiento de luces RGB y aplicación Bluetooth para tener el control e información total en nuestro smartphone. Desde su aplicación podemos obtener datos completos de su uso como kilometrajes, velocidad, estado de batería, ubicación, estatus completo del vehículo, ya que podemos incluso realizar un scan de verificación de los sensores y hasta compartir con otros usuarios de la marca InMotion a nivel de una red social. Dato interesante es que no contamos con ningún botón de encendido ni apagado para el vehículo, ya que su funcionamiento se activa mediante sensores en sus grips que habilitan el encendido y puesta en marcha una vez detecta que lo tenemos bien sujeto con nuestras manos. En su manubrio plegable monta un acelerador de pulgar y para esta versión solicitada por GEA, una maneta de freno para accionar su freno de tambor, ya que en otros países solo se vende con freno regenerativo accionado mediante un sensor de pulgar. En su display con acabado glass encontramos indicador de batería, indicador de conexión Bluetooth y el velocímetro. Algo a destacar es que adicional a contar con un muy buen sistema de plegado, nos añaden en la caja unas ruedas opcionales para poder llevarlo a modo de maleta de viaje cuando no lo estemos utilizando, lo cual le va muy bien por su compacto diseño. Y eso sería todo por el video de hoy. Les agradecemos que se suscriban al canal para apoyar este contenido. Que nos dejen en la caja de comentarios si desean conocer algo más de este modelo o de algún otro. Estén muy atentos ya que vienen varias sorpresas. ¡Hasta la próxima!